septiembre de 1914. Los aliados han logrado detener el avance de los alemanes en Francia, en el río Marne. Después, los alemanes se retiran hacia las tierras más altas para poder atrincherarse, y luego las tropas aliadas hacen lo mismo. El lugar se llena de trincheras y de fortificaciones. Son unos 750 kilómetros de ellas mismas, las cuales incluso llegan hasta Suiza. Con esta guerra de trincheras se consigue que las tropas se queden estancadas luchando una contra la otra, pero cada una fija en su posición, mientras se puede liberar a otras tropas para combatir en otros frentes, lo que significa que si deciden romper el estancamiento se pasaría a la ofensiva directa. Los combates en las trincheras es tan peligroso como cualquier otro, pues si bien es mucho más peligroso abandonar una trinchera, cualquier comandante sabe perfectamente que no se puede ganar las batallas detrás de una de estas trincheras, pero también saben que si en algún momento sus soldados tienen que salir de ellas, lo único que conseguiría son enormes bajas. Por ello es que los comandantes se ven forzados a dirigir a las tropas de una nueva forma, una nunca vista, ya que hay que empezar a buscar nuevas dinámicas para obtener resultados positivos. Es más, en esta guerra, por primera vez se tiene un número tan elevado de muertes de generales, los cuales combatieron junto a sus soldados, lo que deja en evidencia que la humanidad jamás había luchado una guerra de estas características. Para el año 1916, tanto los aliados como las potencias centrales buscan un lugar por el cual puedan abrirse paso y concentrar un fuerte ataque, al mismo tiempo que buscan poder recibir las provisiones. Los alemanes creen haberlo encontrado en Verdún, pues parece un lugar seguro, con sus grandes muros, su gran círculo de 19 fortalezas y con un anillo exterior de gruesas defensas. Anteriormente los franceses le restaron importancia a Verdún y habían trasladado la mayor parte de la artillería pesada a lugares en los que ellos veían como más necesario. Sin embargo, en aquel momento, el diputado Émile Driant, que ahora es un coronel en el frente, fue el primero en advertir a los altos mandos franceses lo vulnerable que dejaron aquella zona por la escasez de soldados y de recursos, pero su advertencia fue ignorada y el mismo Driant acabó asesinado en batalla. El 21 de febrero de 1916, los alemanes se disponen para salir de las trincheras contando con el factor sorpresa y también con la superioridad aérea que le dan sus aviones de combate. Además, han tenido todo el tiempo posible para planear este ataque y han desplazado detrás de los soldados a toda la artillería pesada, mientras que los franceses son tomados totalmente desprevenidos y por ello sus tropas son arrasadas. En este día, los alemanes han disparado 1 millón de proyectiles, dejando la zona que antes era boscosa completamente devastada. Parece un desierto, pues en donde antes habían árboles y arbustos, solo quedan restos humanos puestos sobre un desierto. Pero este no es el fin del ataque. Los alemanes deciden avanzar con pequeñas tropas, tomando varios caminos distintos y de forma cuidadosa. De esta manera, los alemanes buscan disminuir las bajas por los contraataques franceses. Además, las tropas de asalto alemanas cuentan con un armamento más moderno que el de los franceses. Tienen morteros, granadas y también cuentan con lanzallamas, los cuales generan enormes muertes en el bando francés. Aún así, Francia no se rinde y sigue al pie de guerra. Al tercer día de la batalla, los alemanes capturan la fortaleza clave de Verdún, logran el objetivo principal, pero a pesar de que la balanza se inclina a favor del imperio alemán, los franceses no van a rendirse bajo ningún concepto, y obviamente toman esto como un desafío nacional, ya que está en juego la supervivencia de la misma Francia. Los franceses designan a un nuevo comandante en Verdún, el general Philippe Pétain, quien reorganiza la rotación y la sincronización de las tropas para así poder evitar que alguna unidad sea aniquilada.
El general Philip Pétain siempre se encuentra demasiado preocupado por la vida de los soldados. De hecho, años más tarde, al ver que ya no le quedó otra salida, prefiere rendir al país y colaborar con Hitler para así evitar repetir un baño de sangre, el mismo que había supuesto la batalla de Verdún. En Verdún, los franceses reciben una gran ayuda, pues a finales de 1915, Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia habían acordado un plan para acorralar a Alemania desde varios frentes y al mismo tiempo, por lo cual los alemanes se vieron forzados a trasladar grandes tropas al frente oriental, debido a una ofensiva rusa. En junio de 1916, los franceses toman la iniciativa en Verdún. Son ellos los que atacan. Además, ya tienen el armamento moderno que han presentado anteriormente los alemanes y que ellos no tenían. Con esta nueva ventaja, la balanza comienza a inclinarse a favor de Francia. El 24 de octubre de 1916, luego de feroces combates, los franceses reconquistan la fortaleza principal de Verdún, mientras que los alemanes continúan retrocediendo cada vez más, dejando detrás de sí un campo de batalla aún más desolado de lo que ya estaba, y convirtiendo aquella zona en el peor o uno de los peores campos de batalla de esta guerra. Francia ha logrado salir triunfante en Verdún, pero lo ha hecho a costa de más de 300.000 muertes, mientras que las muertes alemanas también estuvieron por un número similar. Sin embargo, los alemanes están solos luchando en el oeste contra Francia e Inglaterra, además de que sus aliados están peleando en otros frentes, y a su vez que están luchando solos en el este contra Rusia. Por ello no pueden permitirse pérdidas tan elevadas, y su próxima gran ofensiva la harían recién en el año 1918.